¿Cuál es la distancia entre la sonrisa y la tristeza? ¿Cuál es la distancia interior real entre el sueño, la ilusión, el ruido y el silencio? Cada ser humano es una nueva historia. Bienvenidos una vez más, aquí comienza Gatos que Ladran. Con ustedes, mi buen amigo y compañero, el maestro César López. Hola, César. Qué lindo, hermano. Segundo tiempo. No, huésped en la casa, mi buena compañera, amiga y colega Alejandra Azcárate. Hola, Yamil. Qué hubo, Aleja, querida. Muchas gracias por esta invitación. Hola, César. ¿Cómo anda? Muy bien, muy feliz. ¿Todo bien? Muy bien. ¿La vida? La vida andando. ¿Andando rápido o andando despacio? A veces rápido, a veces despacio, pero andando, que es lo importante. Alejandra, cuando la vida anda rápido, ¿qué significa? Que se pasa el tiempo a una velocidad que uno no logra medir. A veces yo pienso que los seres humanos no tenemos la conciencia del hoy y entonces nos vamos programando para saber o planear qué vamos a hacer al futuro y se le pasa a uno el presente, que finalmente es lo único seguro que tiene. ¿Por qué el tiempo pasa rápido si la medida del tiempo, hasta donde yo entiendo, siempre es la misma? O sea, un minuto tiene los mismos segundos siempre. Es cierto, lo que pasa es que yo pienso que hay etapas de la vida donde uno pierde la conciencia sobre ese tiempo y hace que pase de una manera más lenta. Uh-huh. Cuando uno empieza a crecer, a trabajar, a funcionar, a tener un hogar, millones de actividades, entonces ese tiempo va tomando una importancia superior y entonces se acorta y ya uno siente que no le alcanza y así mismo se le va pasando la vida. Por eso yo soy de la filosofía de vivir el hoy, el ahora y lo que eso traiga, disfrutarlo como venga. ¿Usted cree, Alejandra, que pasa lo mismo con la energía? ¿Que hay veces que a uno la energía se le empieza a agotar y hay que disfrutar la que se tiene y con la que se cuenta hoy? Yo no pienso eso, yo no pienso que la energía se agote. En la medida en que uno, te repito, sea consciente de ella. Yo conozco gente que es muy joven, muy activa, muy proactiva en cuanto a espiritualidad se trata, sin importar la edad. Y hay gente de 18, de 15, de 20 años envejecida, lenta, insegura. Entonces yo creo que es una cuestión más de actitud frente a la vida. Le voy a hacer una pregunta que le hago a algunos invitados que nos acompañan acá. Si usted no se llamara Alejandra y tuviera que presentarse hoy con otro nombre, ¿cuál sería? Esa es una muy buena pregunta porque es algo con lo que uno siente que se caracteriza o se define. Me llamaría Libertad. Libertad. Sí. ¿Es una búsqueda o es un propósito? Es un propósito, es una búsqueda constante, es una característica mía. Es con lo cual me identifico y lo que persigo y lo que protejo. ¿Qué la amarró alguna vez? Los sentimientos, yo creo que es lo que más me amarra. Soy muy aprehendida a las personas, a las circunstancias, a las situaciones. Entonces, no soy una persona que maneja fácilmente los apegos. Pero a pesar de eso, procuro defender y conservar mi libertad. ¿Y eso uno lo hace un poquito prevenido algunas veces o algunas veces temeroso? ¿O algunas veces, no sé, distante? Sí, sin duda sí, porque cuando uno es tan transparente, tan abierto, tan sin filtro, te encuentras a lo largo del camino muchas personas que no lo son, o circunstancias que te van golpeando y te van dando a entender de una manera, no triste, pero sí realista, que a veces es mejor tener ciertos límites. Y a mí esos límites no me gustan tanto. Entonces, he llegado a la conclusión en mi vida que cada quien es como es, yo soy como soy y no quiero ponerle freno a mis sentimientos ni a mi manera de expresarlos o de exponerlos, por más de que las otras personas no lo reciban igual. Si usted tuviera que decir
en mi receta de vida yo tengo esto de mi mamá, esto de mi papá, esto de mi compañero sentimental, esto de mi perro, esto de mi hermano, esto de mi vecino. Digo, ¿quién le enseñó? ¿Ustedes cuánto de cuánto? Ay, yo creo que tengo mucho de todos y mucho de mí, porque finalmente en esa receta uno va conociendo o va aprendiendo a diferenciar ingredientes que va tomando, ¿no? De la vida, de las personas. Pero hay una esencia individual, única. Entonces eso hace que se vuelva una receta perfecta para bien y para mal. Si me preguntas de esas personas cercanas, tengo, por ejemplo, el espíritu emprendedor, el espíritu de lucha de mi mamá. Tengo la sensibilidad de mi papá. Tengo la rebeldía de mi hermano. Tengo la selectividad frente a las personas y las relaciones de mi perra. Tengo el concepto de libertad de mi esposo. Y tengo la alegría que es mía. Y cuando eso se vuelve un plato, es decir, y uno dice, ¿cómo se come esto? ¿Cómo hago con...? ¿Es fácil entenderse? ¿Es fácil llevarse? No, a mí no me pasa eso. Yo me caigo muy bien. Yo me quiero mucho. Trabajo mucho mi amor propio. Me gusta como soy, me siento cómoda como soy. Obviamente hay aspectos míos que me gustaría cambiar y que en el proceso de la vida he procurado modificarlos lentamente, porque a uno no lo cambia nadie. Uno cambia cuando uno quiere cambiar, porque una persona conflictuada, conflictiva, ensimismada, temerosa, no podría tener una actitud frente a un público como yo la tengo. Esa seguridad de mi personaje público viene de mi propia inseguridad, entonces se ha convertido en un alter ego terapéutico para tratar de salir adelante y de tener esa identidad. Pero ahí me surge una inquietud, ¿cómo dentro de esa inseguridad que usted plantea se soporta sin darle mucha importancia? A ver, hay un tema de inseguridad personal que yo he procurado que no se refleje en ese personaje público que yo siempre lo pongo entre comillas, que es la Azcárate. Porque públicamente yo perdí mi nombre hace muchos años. A mí nadie me dice Alejandra, excepto los amigos que me dicen Aleja o mi familia, que me dicen Hanna. Pero es un tema donde cuando uno recibe comentarios negativos, como dices tú, o críticas, yo soy muy consciente que con la misma vara que uno mide, será medido. Y eso me encanta, porque yo voy a la yugular. Entonces yo estoy preparada para que vengan a la mía. Siempre he creído que me voy a morir joven. Y cuando me refiero a joven, no me refiero a joven de edad. Este no es un programa noticioso, ni informativo, ni pretende nada, pero si alguien titulara "Yo soy una mujer insegura", ¿estaría haciéndolo correctamente? Sí, si me entrevistaran como me entrevistas tú, que tienes ese gran don de desnudarlo a uno con ropa, porque sería... Pero sería bueno también desnudar, no solo con ropa. Esa realidad sería muy cierta, claro, porque quien me conoce sabe que soy una persona insegura. Yo creo mucho en el tema de las tendencias astrológicas y soy Piscis, entonces el mismo signo, para quienes saben de eso, entenderán que es dual, más no doble. Entonces hay un pescado que va hacia una dirección y otro que va hacia otra. Entonces, así mismo me la paso yo en un tsunami constante. Y me gusta mi piscina de olas. Detesto las piscinas pandas, no me gusta la gente tibia, no me gustan las zonas grises. Entonces, sí, soy insegura y creo que esa inseguridad me ha dado justamente la fortaleza para poder trabajar, para poder expresar un criterio, para poder tener una posición, porque si fuera tan segura como parezco, ya rayaría en la arrogancia y ese defecto yo sí le tengo pavor. Afortunadamente no lo conozco en mi vida real. En mi personaje soy muy altiva, en mi vida real no. ¿A dónde nos lleva esa escalera? ¿A dónde nos lleva esa escalera? Ojalá encontrarnos con las personas que ya se fueron, me encantaría. Es un tema que para mí, como te decía al inicio, como soy tan aprendida de las personas, me ha costado mucho trabajo entender la muerte, entender el adiós, el desprendimiento. Entonces sería bonito poder subir y ver esas personas que a veces le hacen a uno mucha falta y que toca aprender a saber que están con uno de otra forma. ¿Qué no he entendido de la muerte? Yo creo que la pregunta que nos hacemos todos, el sentir que una persona que tú amas está hoy contigo, mañana desaparece y ese cuestionamiento inevitable de dónde estás, ¿no? ¿Para dónde te fuiste? ¿Me ves?
me oyes, sí. Sientes mi dolor, sí. Algún día te voy a volver a ver, te voy a tocar, ¿no? Esos planteamientos son bien complicados. ¿Y nos ven? Yo siento que no solo nos ven, siento que nos sienten, que nos escuchan, que nos atienden, que nos ayudan. Sí. Si se convierten, yo no sé si ángeles sea la palabra, pero sí siento que se convierten en unas energías muy permanentes, muy adheridas, muy cercanas, que cuando se van se vuelven una gran ayuda también, es un soporte. ¿A usted quién la ve? ¿Quién la acompaña? Tal vez de las personas más cercanas, bueno, mi abuela materna, que siempre lo digo, ha sido como mi gran amor, mi abuelo paterno, que fue un maravilloso ejemplo, una gran amiga que fue Lina Marulanda, una tía que era la hermana menor de mi mamá y tuvo una muerte muy, muy intempestiva, además muy joven, y de pronto muchos otros que se han ido, que a lo mejor no los conocí y ahora me echan una mano, también puede ser. ¿Usted le tiene miedo a morir? No. ¿Pero no quisiera? ¿O es irrelevante? Es irrelevante por lo que te digo, porque tengo una conciencia de mi vida basada en el disfrute, en el gozo. Entonces, cuando me tenga que ir, me iré. Siempre he creído que me voy a morir joven. Y cuando me refiero a joven, no me refiero a joven de edad. Pero a la edad que me muera, me voy a morir joven, porque mi espíritu lo es. Entonces, en el momento en que deba partir ya como de esta esfera, estoy segura que me voy a ir tranquila y que la gente que me recuerde, que me haya conocido de una forma cercana, siempre tendrá una sonrisa. ¿Hay una vida después de esta? Yo no sé si haya una vida como tal, como esta. No sé si exista otro plano, otra esfera, como lo suele decir la gente que conoce, otra dimensión. No sé si exista la reencarnación. Yo creo que en el fondo uno tampoco debería pensar en esto, sino ser realista y saber que tenemos una, que es intransferible, que es maravillosa, que es pasajera, y disfrutarla como venga, el tiempo que sea. ¿Qué tan niña es usted? Yo, ¿sí? Muy niña. Soy muy niña, más de lo que todo el mundo se imaginaría. Soy ilusa, soy ingenua, soy frágil. Veo dibujos animados, lloro con canciones, fracaso preparando postres. Soy una niña a la hora de expresar mi cariño. Me gusta que me consientan, que me quieran, que me digan cosas bonitas. Usted me ha hablado mucho de la familia, de los recuerdos y de la niñez. Este es un objeto que a mí me recuerda a mi niñez. Porque me causaba atención cómo abrían las laticas de lechera. Yo tenía cierta dificultad con los dulces. Ajá. Con los dulces, siempre fui un poco más de sal que de dulce. ¿Será porque no eres tan dulce o porque va en contravía? O porque tenía miedo a que me generara una adicción muy, muy importante, bueno, como después me la generó. Es verdad. Este es un recuerdo para mí de la niñez, acompañado de muchas cosas, de cómo vencí el miedo, de cómo lo logré, de cómo lo involucré en mi vida. ¿Qué recuerdo de la niñez tiene usted? Hay tantos y tan divinos. Por ejemplo, me recuerda mucho mi niñez los tulipanes. Es la flor favorita de mi papá y entonces se consiguen con mucha dificultad y él lo lograba y en mi casa siempre había flores. Y mi abuelo paterno los domingos siempre nos llevaba a mi hermano y a mí a caminar y entonces comprábamos el pan y de repente íbamos a misa y nos llevaba a comprar flores para llevárselas a la abuela. Estaba leyendo el otro día algún texto de, no es alguien ni mundialmente reconocido ni mucho menos, que le decía a otra persona: estoy viendo algo en tus ojos que no eres tú, pero que te conecta contigo. Ajá. ¿Cuáles son esas cosas que a usted la conectan con usted, con su verdad, con su alegría, o como lo dije al inicio, con su silencio, con su miedo, con su sonrisa? ¿Cuáles son? Me conecta conmigo misma mi alegría. Uh-huh. Mi alegría es la que hace que todo lo vea bonito, a pesar de las circunstancias, y yo creo que ese es un don con el que se nace o no se nace. A uno no le enseñan a ser alegre, a uno no le enseñan a reír, a uno no le enseñan a tener una perspectiva positiva sobre la vida. Eso es una cosa que corre por acá y que viene de las entrañas, de tu esencia. La soledad, el silencio. Yo soy una persona solitaria, ensimismada muchas veces, y me gusta, disfruto mi tiempo sola. Es un espacio para pensar con tranquilidad. Me parece que el silencio llama
llama a esa paz. Si uno está tranquilo adentro, ¿no? Porque hay personas para las cuales el silencio es un conflicto, ¿no? Porque hay una pelea interna allí, entonces no logran soportarse y por eso buscan tanta compañía y ese tipo de comités de aplausos que suelen generar las personas. ¿Qué reza? Más que rezar una oración puntual, un Padre Nuestro, un Ave María, suelo darle muchas gracias a Dios. Es muy poco lo que pido y eso es lo que le agradezco. Porque cuando converso con Él, siempre lo que le digo es gracias porque no tengo nada que pedirte. Le doy gracias porque veo, porque oigo, porque puedo caminar, porque tengo una vida como la puedo disfrutar, porque trabajo en lo que me gusta, porque he sido selectiva con las personas que tengo alrededor y me llenan, porque tengo una familia sana y bonita, porque logré encontrar una pareja que llena mi alma, mi corazón. Entonces, suelo dar las gracias. Yo he cometido muchos errores en mi parte laboral, en mi parte personal, en mis relaciones. El arrepentimiento es un término que yo personalmente no he acabado de entenderlo. Pero hay veces que uno siente que hubo algo que no debió hacer de una manera. Sí. ¿Cuál fue la suya? No te podría decir solo una. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo en que a veces el arrepentimiento es indescifrable, ¿no? Porque el arrepentimiento va muy ligado a un concepto de culpa. Y la culpa muchas veces no lo deja uno actuar o expresar. Yo por eso trato de mantenerla al lado. Pero el arrepentimiento sí es para mí algo muy cercano a la reflexión. Y es que cuando a veces uno se pasa esos peajes, se atraviesa tres pueblos más allá y no se dio cuenta, ese regreso hace que pienses, que reflexiones, que entiendas, que recapacites, que corrijas. Entonces, yo he cometido muchos errores en mi parte laboral, en mi parte personal, en mis relaciones, en mi manera de pensar en algunos momentos, pero también digo, si en ese momento lo sentí y lo expresé así, fue porque de verdad venía de mí, era genuino, tal vez me he equivocado en la forma de expresarme. No hay gente muy dispuesta a entender la verdad, no porque yo tenga la verdad absoluta, eso sería muy, muy arrogante y muy soberbio, pero yo tengo la mía y es la que defiendo y es la que me gusta y con la cual genero un contacto permanente con la gente. Entonces, por eso te digo que le tengo miedo al aplauso, a que adulen, a que lamboneen. Eso a mí me parece peligrosísimo. Entonces, agradezco la verdad y es la que siempre digo, o por lo menos la que siento que es honesta. ¿Por qué uno siente como que todo está cambiando? ¿O nada está cambiando nada? No, yo sí pienso que ha cambiado mucho y seguirá cambiando. ¿Qué está pasando? Creo que tiene mucho que ver el factor de la tecnología, ¿sabes? Yo soy una mujer muy antitecnológica. Soy muy de la vieja guardia, yo llevo mi agenda en lapicero, en papel, en las cosas reales. Cuando escribo lo hago en hoja, se me acaba la tinta y utilizo otro esfero. No soy muy de computador, de tabletas, de celulares inteligentes, de ese tipo de cosas a mí, la verdad, me embisten un poco. Obviamente, no puedo ser una atrasada para la época y entonces hay cosas que uno tiene que empezar a manejar. Pero sí siento que la tecnología tiene mucho que ver. La tecnología, por más de que nos ha acercado en cuanto a las comunicaciones, a la vez ha alejado mucho a las personas. Las relaciones ya no son tan personales. La tecnología, estaba revisando sus redes sociales, tiene 1.500.000, 1.600.000 seguidores. Para mí eso es un montón y creo que para cualquier persona es un montón. Sí, es absurdo. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Qué pasó? Es una cosa rarísima. Rarísima, mira, yo no soy de redes sociales porque, como te digo, ignorantemente en mi conocimiento de la tecnología yo pensaba que las redes sociales eran como estas especies de telarañas para hacer amigos y que la gente se metiera en su vida y todo, y como yo soy tan hermética, no me gustaban. Cuando empecé a trabajar en teatro, las niñas de prensa me dijeron, mire, esto toca abrirlo porque es una herramienta de difusión laboral. Y por esa razón abrí, por ejemplo, Twitter, que es una red que ahora me fascina. Y entonces de una manera muy espontánea y muy genuina la empecé a utilizar como una herramienta de trabajo. Y luego empecé a expresar cosas, a escribir líneas que se me ocurrían, situaciones, sentimientos, visualizaciones de cualquier cosa. Y entonces la gente se empezó a enganchar. Ahora
un par de años más tarde, con 1.600.000 de seguidores, y abrí Instagram hace 3 meses y tengo 60.000, lo cual me dicen las personas que manejan redes que eso es una cantidad absurda en tan corto tiempo, me di cuenta que logré encontrar una manera de expresarme de una forma genuina, natural, sin filtro, y que la gente se identifica. La única razón por la cual las personas se pegan de mis cuentas es porque encuentran esa frase y muchas veces me lo escriben, oiga, parece que me leyera la cabeza, me siento acompañada, dice lo que pienso. ¿Cuál es la parte más bonita de su cuerpo? ¿De mi cuerpo? Mm. Uy, qué pregunta. La estatura. Me gusta la estatura. Es que decir como los pies o las piernas o, no sé, la sonrisa o los ojos, no sé por qué, es que es tan relativo. Hay gente a la cual uno le puede parecer bonita, hay otra que le puede parecer chusca, o sea, una fea arreglada, hay otra a la que le puede parecer una fea de planta. Me gusta la estatura. La estatura me ha dado esa sensación de potencia cuando llego a los lugares, esa seguridad que de pronto en el interior no tengo para llegar y pisar fuerte y que sea una figura imponente que uno diga, ay, no sé si es bonita o fea, pero pues allá está. Entonces, eso me gusta. Si un día yo llego a su casa, a esa casa que me está describiendo, y yo como amigo suyo he tenido la fortuna de serlo, llego triste o preocupado o angustiado o con el corazón partido, ¿usted qué hace conmigo? Lo primero que hago es darte un aguardiente, porque el whisky me parece muy sofisticado para el dolor. El aguardiente es un excelente trago para uno desinhibirse, y si va a llorar, llore más, y si se quiere reír, nos reímos las dos. Segundo, poner música, y tercero, escuchar. Es muy importante tanto hablar como aprender a oír. Entonces, a veces uno en esos momentos de dolor, lo único que necesita es alguien que lo escuche, que lo oiga, y después de oír, dar mi opinión, decir, mira, me parece, después de entenderte que lo que está pasando es esto, esto y esto, y tratar de ayudarle a esa persona a tener una perspectiva distinta del conflicto o de la situación. Y casi siempre termina uno en risa, y eso para mí es lo más gratificante, porque entonces valió la pena la visita. Terminamos en risa, Alejandra, gracias. Espero que nos encontremos pronto en otro lugar por ahí, caminando. Nos vamos a encontrar muchas veces, estoy segura. Gracias por venir, Alejandra. Gracias a ustedes por esta invitación tan divina y por ayudarle a la gente a ver cosas que a veces no ve. Todos somos etnocéntricos, vemos con unas gafas lo que queremos ver y acá se ve la realidad. Así que muchas gracias por la invitación.